Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video con su amigo el odiado llamado Sue Gamer. En este video vamos a tocar dos temas muy importantes de color verde. Para la gentita de Microsoft, para la gentita que tiene su consola Series X, Series S. Bien, comenzamos. Las dos noticias que vamos a desarrollar son las siguientes. Primero, Microsoft habría pagado una alta suma por tener prioridad de chips para aumentar el stock de Xbox Series X y S. Es por eso que las ventas son mucho mejores que la de PlayStation 5, inclusive superando a PlayStation 5. Cuidado, ¿eh? ¿Y por qué? Porque PlayStation 5 tiene problemas con sus insumos, pero Xbox no. Por eso es que está vendiendo ahora más que la PlayStation 5. Bueno, vamos a desarrollar ese tema en breve. Además, también tendremos la grata noticia de la confirmación de la temporada 2 de Halo Infinity multijugador para este próximo 3 de mayo. Muchos decían que el juego está muerto. Todos van a resucitar, señores. Todos los jugadores que abandonen el juego van a resucitar, porque se viene la temporada 2 con novedades muy importantes. Muy bien, comenzamos el desarrollo con la primera. Y la primera nos dicta: Microsoft habría pagado una alta suma por tener prioridad de chips para aumentar el stock de Xbox Series X y S. A estas alturas todos sabemos el problema de los stocks, ¿verdad? Y todavía siguen teniendo algunos países. Que no hay PlayStation 5, que no hay Series X, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se está vendiendo más Series X, ¿eh? Cuidado. ¿Por qué, ah? ¿Por qué es eso? ¿Sobran más Series X? ¿Se están agüezando en el mercado? ¿Están tiradas? ¿Se están llenando de polvo y la gente la compra por pena? Bueno, la respuesta es la siguiente. Microsoft habría pagado una alta suma por tener prioridad de chips para aumentar así el stock de Series X en todo el mundo. A través del podcast Xbox Era, ¿ok? Xbox Era. Se ha dado a conocer este rumor que indica que Microsoft, con todo el billete que tiene, la billetera gorda, habría hecho una jugada a los jefes maestros. Una jugada maestra. Para obtener más stock en sus consolas. La gente del podcast ha enfatizado que la compañía habría pagado una alta suma de dinero a la cadena de suministros para tener prioridad frente a otras empresas del sector. Llámese PlayStation 5, llámese tarjetas de video, es decir, o sea, los insumos, los suministros que se necesitan para crear otras cosas tecnológicas también. No, prioridad lo tiene Xbox, ¿ah? ¿Eh? Porque ha pagado y ha pagado bien, ¿ok? Le ha pagado el sueldo a todos aquí todo el año, ¿ah? ¿Eh? Por si acaso. Ah, bueno, si hay contrato de por medio y ha pagado más. Bueno, que así sea, hagamos más Xbox Series X. Y es por eso que hay más stock y la gente está comprando en contra de los intereses de PlayStation 5. Que bueno, pues se están, digamos, pues vistiendo de pobrecitos, que no tienen plata, que esto, que el otro. Bueno, no invirtieron. Pero bueno, parece que Xbox los ha madrugado. Los ha madrugado y ha hecho toda esta cuestión de invertir dinero. Entonces, si está pagando más, obviamente, por lógica, la consola Series X y Series S costaría más. No, ese gasto lo está asumiendo Microsoft. Ese gasto lo está asumiendo Microsoft. ¿Para qué? Para de una vez por todas copar el mercado en contra de los intereses de PlayStation 5. ¡Apunte, señor! ¡Apunte! Ok, seguimos con la info. Este último tiempo hemos visto cómo mes a mes el stock de las consolas han ido incrementando progresivamente, resultando en más unidades en las principales tiendas de alrededor del mundo. Desde el podcast han detallado lo siguiente. Alrededor de abril del año pasado recibí una información que decía que Microsoft iba a tener muchas consolas disponibles en esta temporada. Y al final lo hicieron. ¿Pagó por la prioridad de los chips en las fábricas? Razón por la cual hemos visto muchas más. Y todavía estamos viendo mucho más stock de Xbox ahora. Para mí es una inversión inteligente, dice la gente de Xbox Era, ¿no? Del podcast. Bueno, esto no está confirmado, pero por parte de Microsoft ya da a entender que va a haber más unidades. Entonces, ¿esto quiere decir que ha pagado por estos chips? ¿Ha pagado a la cadena de suministros? Y ha pagado bien. Y creo que eso es muy bueno para los intereses de Microsoft. Copar el mercado con Series X y Series S. Eso nos quiere decir entonces que Xbox va por todo. Xbox va por todo. La marca Xbox va por todo. Va a pagar, va a invertir. Quizás en estos momentos sea de cuestión de invertir todo lo posible. En estudios, compra de estudios.
hasta compra de suministros para hacer la Xbox, y los resultados les está dando la razón. En estos momentos, Xbox es la más vendida del mes de marzo pasado, superando a PlayStation 5, y esta es una tendencia que está a la subida. En el formato global de ventas, solamente lo separan 5 millones entre PlayStation 5 y Xbox Series X, llevando a la delantera PlayStation 5, y esto al final puede cambiar radicalmente en contra de los intereses de PlayStation. ¡Cuidado! ¡Cuidado que el imperio de Ragnarok Sonjer acaba de llegar! Bueno, muy bien. Felicitaciones a la gente de Microsoft por esta jugada maestra. Ahora nos vamos a la segunda noticia, en donde pues muchos estaban ya sepultando al jefe maestro. ¡Ese juego está muerto! ¡Ese juego no lo juega nadie, ni siquiera sus propios creadores! ¡No lo juega ni Phil Spencer! ¡Ese juego está lleno de bugs! Bueno, Halo Infinite pone fecha a su temporada número 2 con un nuevo tráiler cargado de novedades. Y lo estamos viendo a continuación. Importante, espectacular. Vemos ahí un nuevo diseño de los cascos, de las armaduras. ¿Y cómo se titula? ¿Cómo se llama? Lobo Solitario. Vaya, vaya, vaya. Esto me da a entender, señores. Esto me da a entender que va a llegar un nuevo modo de juego. El último Spartan en pie. Así se va a llamar. Y lo estamos viendo a continuación. La captura de la gráfica de lo que va a llegar. Esto va a ser una especie de que todos contra todos, el último Spartan en pie, y va a tener recursos, va a tener armas. En verdad esto va a estar muy bueno. Muy bueno. Está realmente espectacular. Pero recuerden que esto no es oficial. Este nuevo modo de juego lo veremos, obviamente, el 3 de mayo. Vamos a ver si esto entra sí o sí. Pero esto del el Master Chief, el último en pie, se ha filtrado. Ok, se ha filtrado. Bien, cerca de 5 meses del lanzamiento de Halo Infinite, el equipo 343 Industrias ha estado encontrando complicaciones, ¿no? Para brindar nuevo contenido. Mientras que los jugadores abandonen el juego y quejándose del mantenimiento del juego. Todavía no hay modo forja, no hay modo cooperativo, retrasados, pero van a llegar en su momento. Y ahora se ha filtrado la existencia de un nuevo modo multijugador que llegaría próximamente. Descubierto por @deltahub, se trataría de un multijugador llamado El Último Spartan en Pie, que contaría con elementos de Battle Royale en una mezcla de Gun Game y Free for Alt en mapas del modo Victim Battle. Básicamente se trata de ir matando enemigos a lo largo y ancho del mapa para conseguir puntos de experiencia con los que poder comprar nuevas armas para conseguir ser el último jugador en pie de la partida. Vaya, vaya, vaya. Ok, esto podría darse en el 3 de mayo en la temporada 2. Luego, ¿qué más dice? Halo Infinity confirma su temporada número 2 el 3 de mayo. ¿Qué nos va a traer? ¿Qué nos va a traer Halo Infinity en esta nueva temporada? Bueno, núcleos compartidos, piezas de kits compartidas, múltiples accesorios en vehículos y Spartan, mejores recompensas semanales, mejores recompensas gratuitas. Ok, eso está perfecto. ¿A qué me refiero con núcleo compartido? Que vamos a poder personalizar nuestra armadura con otras armaduras de otra clase y ya no estar sujetos a la misma clase, sino con poder combinarlas. Este es un llamado de la gente, de los usuarios, que no podían hacer. Ahora posiblemente podría llegar en la temporada 2. Ahora sí van a haber recompensas realmente prometedoras, ¿no? Tanto para el modo gratuito, el pase de batalla gratuito, como el pase de batalla que uno paga, ¿verdad? Bien, entonces señores, tenemos Halo Infinity que va a llegar el 3 de mayo, la temporada 2, pero no han dado muchos detalles, solamente se ha visto esto que va a llegar, pero parece que todo quiere pintarse de sorpresa, incluido el último Spartan en pie. Para mí esto es realmente importante. Además también se ha dicho que podría llegar contenido de la serie al juego en el multijugador. Apunte, señora, apunte. La serie Halo que está transmitiéndose en Paramount, en streaming, está llegando ese contenido a el multijugador. Cuidado, o sea, estamos hablando de cosas realmente importantes, ¿ah? Contenido de la serie de televisión, de la serie de streaming, como se quiera llamar, al multijugador que llega la nueva temporada el 3 de mayo. Apunte su calendario, señores, que nuevamente Halo va a rebasar nuevamente de jugadores y la gente va a entrar. Y esto de que está muerto es solamente una mera fábula. El cuento que te cuentan cuando te vas a dormir cuando eras niñito. ¿En verdad? ¿En serio? ¡Sí, señor! ¡Apúntelo! El juego está más vivo que nunca.
Halo Infinity Temporada 2 arranca este 3 de mayo con novedades realmente importantes. Ok, eso ha sido todo. Para más información del mundo que te apasiona, los videojuegos, no olvides suscribirte a mis redes sociales en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y en el TikTok. Yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video.